Ahora vamos a retornar de alguna manera, o sin el de alguna manera al caso Penadez, porque una de las derivaciones que tuvo fue aquella famosa trama y finalmente la justicia terminó condenando a prisión al exdirector del Comcar, Carlos Taroco, en el marco de la investigación del ex senador. Carlos Taroco es la sexta persona condenada por el caso Gustavo Penadez y deberá cumplir con prisión efectiva por tres años, pasará a estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, deberá pagar una multa de 51 unidades reajustables y tendrá que realizar la reparación patrimonial establecida en la ley de género. De acuerdo con la evidencia que pudo recabar la fiscal de delitos sexuales de sexto turno, Alicia Guione, quien encabeza la investigación, Taroco nunca estuvo en contacto estrecho ni permanente con el ex senador del Partido Nacional, quien fue imputado por 22 delitos vinculados de abuso sexual, violación y corrupción de menores a mediados de octubre de 2023. El intermediario entre ellos era Diego Quinias, un funcionario del Parlasur que también fue condenado en una audiencia a fines de diciembre. Antes de que Penadez declarara que había una trama en su contra, un grupo de policías estaba trabajando en conseguir información de las víctimas con el fin de intentar crear nexos entre ellos y reafirmar la teoría de que la causa no era real. Quinias fue en quien le ordenó a Taroco comenzar a trabajar más a fondo con el fin de lograr resultados que permitieran al ex senador dar una versión de los hechos ante la opinión pública. Dos días después de que se diera este diálogo, Penades aseguró que había una trama y un plan en su contra. En un primer momento, desde el Ministerio Público se explicó que el famoso flujograma, armado por Taroco, era algo así como un esquema en el que estaban los nombres de las víctimas con su foto. En el centro estaban Jonathan Mastropierro y Romina Celeste Papazo, y de ellos salían flechas hacia los demás denunciantes que representaban el vínculo que los unía. Taroco reconoció los delitos por lo que estaba siendo investigado y por eso su pena se redujo a tres años de prisión. En esta línea, el exdirector del COMCAR es el tercer funcionario policial condenado por esta causa después de los efectivos Federico Rodríguez y Marcos Quiñones.